Harry Chapu y los conductores de Ventaneando se burlan de los inicios de Ricardo Casares, llegaba con chanclas. Antes de integrarse a Venga la Alegría, Ricardo Casares formó parte del equipo de Ventaneando, donde compartió foro con Patty Chapoy, Pedro Sola y Daniel Bisogno. La noticia de su recuperación provocó que los expertos en temas de la farándula recordaran sus primeros pasos por la televisora de la Jusco. Ricardo Casares concedió una entrevista para el programa Ventaneando. El conductor agradeció todo el apoyo que le brindaron sus excompañeros, especialmente la titular, Patty Chapoy. Tras presentar la entrevista, Patty Chapoy y Pedro Sola recordaron los inicios de Ricardo Casares en las filas de Ventaneando. Ambos coincidieron en que ha cambiado demasiado, hasta llegar a convertirse en uno de los máximos referentes de la televisora de la Jusco. El primero en tomar la palabra fue Pedro Sola, quien contó que Ricardo Casares llegó muy joven a las filas de Ventaneando. En tono de broma dijo que su excompañero llegaba con chanclas de hule y con los pies negros, provocando risas entre los televidentes. Tras el comentario de Pedro Sola, Patty Chapoy contó que Ricardo Casares siguió estudiando y preparándose en la rama del espectáculo. Terminó la carrera, siguió trabajando, haciendo cosas de espectáculos. Se compró zapatos, contó Patty Chapoy. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.